Una revolución ideológica llegó, sosteniendo como premisa que solo existe un Dios. Pero no todo se reduce al concepto aritmético. Es decir, la idea revolucionaria no solo consistía en que existía un solo Dios, sino que además, este era todopoderoso, omnipresente y el gran creador. Jan Assmann, egiptólogo alemán, sitúa este hecho en el tiempo y escribe: en algún momento en el curso de la antigüedad, entre la Edad de Bronce tardía y la Antigüedad Clásica tardía, se produjo un giro que ha determinado el mundo en el que vivimos de manera decisiva. Se trata de la transición de las religiones politeístas al monoteísmo. Y es que el aspecto del monoteísmo más revolucionario es que separa al Dios verdadero, categorizando a todo lo demás como falso. Si el monoteísmo surgió proveniente de una larga evolución, o si nació de una generación espontánea, es un debate que podría no tener final. Lo que es un hecho es que la idea de un solo Dios representó una gran evolución de pensamiento y determinó muchos de los sucesos más importantes de los siguientes milenios. Y aquí el tema este que es clave: monoteísmo, no monolatría. A ver si lo digo en cuatro palabras esto. El pueblo de Israel era un pueblo politeísta, y eso no es que lo diga yo, eso es que lo dice el profeta Ezequiel, lo dice el profeta Jeremías, lo dice Oseas, lo dicen todos los profetas, lo dicen los libros narrativos de la Biblia. El pueblo daba culto a cualquier dios que se le presentaba por delante. Era un pueblo politeísta. Entonces hay un primer momento en lo que se pretende es inculcar la monolatría. Aunque haya muchos dioses, nosotros vamos a dar culto solamente a uno, que es Yahvé. Y finalmente se impone el monoteísmo, y es que el único Dios verdadero es Yahvé. Los demás no son dioses, no existen, son hebel, como dicen algunos, es vanidad, es un soplo, un vacío. El modo de pensar evolucionista no se limita al desarrollo gradual del hombre desde la materia inanimada. También hace del Dios supremo un producto de la evolución. El modo de pensar evolucionista dice que en el principio el hombre primitivo no tenía ningún concepto con relación a un Dios todopoderoso. El hombre primero evolucionó la idea de muchos dioses, y de estos muchos dioses se desarrolló el concepto de un solo Dios todopoderoso. De modo que según esta teoría, el monoteísmo, la creencia en un solo Dios, evolucionó del politeísmo, la creencia en muchos dioses. Esto se enseña con el mismo dogmatismo y la firmeza que acompaña la enseñanza de la evolución orgánica. Hola amigos de Pixelando la Historia. Vamos a considerar si el monoteísmo precedió al politeísmo o al revés. La revista Life publicó hace ya algún tiempo el artículo El alba de la religión, redactado por el fallecido evolucionista Lincoln Barnett. Él mencionaba que los fenómenos de la naturaleza y el misterio de la vida y la muerte llevaron al hombre a creer en poderes superiores y a honrar con sus ritos a los espíritus. Barnett seguía diciendo: el hombre primitivo solo pudo concebir la presencia de una voluntad todopoderosa y sobrenatural causante de fenómenos tan previsibles como la diaria salida y el ocaso del sol, la periodicidad de las estaciones y la nocturna rotación del firmamento estrellado. Solo podía temblar de miedo y asombro ante los terremotos de la naturaleza, los repentinos rayos de una tormenta. Debió buscar el origen de sus creencias en lo sobrenatural. Esta idea y filosofía sigue diciendo que el hombre primitivo debió darse cuenta también de los no menos misteriosos y alarmantes sucesos que acaecían dentro de sí mismo. Por ejemplo, ¿qué pensaría él del sueño? La diferencia entre el dormir y el estar despierto debió insinuarle la existencia dentro de sí mismo de algo que trascendía su cuerpo, de algo que podía marcharse y que en el sueño poseía una activa vida propia y era capaz, maravillosamente, de desplazarse en el tiempo y en el espacio. Y como misterio final,
el hombre confrontaba la muerte. Al morir, desaparecían los atributos vitales de su ser: calor, movimiento, habla, respiración, voluntad. ¿Y a dónde iban? Puesto que la carne se desintegraba, el cuerpo no podía ser otra cosa más que morada del espíritu que lo habitaba en la vida. De manera que esta manera de pensar especula que desde mitos acerca de la naturaleza, mitos acerca de las estrellas, de la magia, de los tótems, del fetichismo, del animismo y del politeísmo, el hombre finalmente evolucionó el concepto de un solo Dios todopoderoso supremo, llamado en la Biblia Yahvé o Jehová. Claro, esto no se da ninguna prueba, es solamente una especulación. Se basa en otra especulación no probada, la evolución orgánica del hombre. Puesto que el cuerpo del hombre evolucionó, su cerebro evolucionó, y a medida que éste evolucionó, sus pensamientos se desarrollaron y de estos pensamientos la religión evolucionó. ¿Existen hechos que prueben o refuten la especulación de que el politeísmo precedió al monoteísmo? La historia y la ciencia, en sus esfuerzos por hallar los orígenes de la religión, hacen investigaciones arqueológicas de los restos mudos de pueblos antiguos y estudian las creencias de las culturas más primitivas cuyos miembros todavía viven sobre la Tierra. El artículo de la revista Life mencionado anteriormente declara que esta última categoría de los principales representantes son los llamados aborígenes de Australia. Menciona que es incuestionable que su religión tiene sus raíces en la prehistoria, y es un hecho que no admite duda que una forma similar de fe prevaleció entre los hombres paleolíticos hace 100.000 años. Pero cuando vamos hasta las raíces de estas religiones primitivas, hallamos no el politeísmo, sino el monoteísmo, la creencia en un solo Dios, y se descubre que los elementos más crudos y politeístas de su adoración fueron adiciones posteriores e indican una degeneración desde un monoteísmo original hasta el politeísmo. Por ejemplo, entre las tribus de Australia, las más antiguas son las del sudeste, y respecto a la religión de ellas, el investigador William Foy escribe: a primera vista, es sorprendente hallar, especialmente en el sudeste de Australia, la creencia en un solo Dios, conocido como padre o abuelo, quien se supone creó al hombre y los principales fenómenos de la naturaleza. William Foy añade que este solo Dios tiene un hijo, actuando como mediador entre él y el hombre. Uno de los antropólogos más prestigiosos en este campo fue el fallecido profesor Wilhelm Smith. Después de mostrar que los pueblos pigmeos son aún más antiguos que los aborígenes de Australia, él comentó: se ve que, sin excepción, los pueblos pigmeos, los cuales sin duda pertenecen al estrato más antiguo de la humanidad, tienen creencias y prácticas mágicas solo a un grado relativamente pequeño. Por otra parte, entre todos estos pueblos del estrato más bajo, y especialmente entre ellos, hallamos clara y definitivamente el reconocimiento y la adoración de un ser supremo moral y personal. Así que por medio de los métodos de la investigación histórica, descubrimos una prueba segura de que esta religión de un Dios supremo no es más reciente que la magia ni desarrollada de ella, sino que con toda probabilidad la ha precedido. Smith también cita a otras autoridades y les acredita haber dicho respecto a los pigmeos: ahora, si pasamos a puntos de comparación positiva, nos llama la atención de un hecho muy notable sobre todos los demás, es, a saber, el reconocimiento y adoración claros de un ser supremo. Pero el monoteísmo entre los primitivos no se limita a los aborígenes australianos y a los pigmeos. El libro Origen y desarrollo de la religión menciona que el concepto de un dios supremo se halla no solo en el sudeste de Australia, sino también entre los pigmeos, los bosquimanos, los pueblos árticos más antiguos, los nativos de la California Central septentrional. En una palabra, todos los pueblos primitivos acerca de los cuales tenemos algún conocimiento íntimo. El profesor Richard Dixon revela que una de estas tribus primitivas de la California Central, los Maidú, profesa creencia en un creador supremo y en un opositor llamado Coyote. El creador es benévolo y actúa para el bien y la felicidad y la vida eterna del hombre, pero Coyote siempre se opone y trata de hacerle la vida difícil al hombre. Acerca de este punto, Smith añade: en realidad,
La razón por la cual el creador parece ceder a las arremetidas de Coyote es que la humanidad se deja extraviar por Coyote y seguir a este y abandonar al creador. Por lo tanto, el creador permite que ella se salga con la suya y a la vez prepara el castigo más condigno mediante el permitir. Las siguientes declaraciones adicionales se hallan en la obra monumental de Smith, Origen y desarrollo de la religión, y dejan claro cuál es el punto de vista de historiadores y antropólogos hoy día. El monoteísmo, bajo la influencia del animismo con sus ofrendas a los muertos, sus fantasmas espectrales, su adoración de antepasados y su culto de calaveras, a menudo ha quedado cubierto, echado al olvido y sofocado. Así, la figura del ser supremo queda oscurecida y a menudo desaparece completamente. La creencia en un ser supremo se halla en su forma más fuerte y clara entre los pueblos más antiguos en particular y entre todos ellos sin excepción. Podemos mostrar que la mitología y la magia no alcanzaron su desarrollo cabal y vigoroso sino hasta periodos de cultura posteriores y que cuanto más temprano aparecen, tanto más débiles son. Esta creencia de un dios supremo en su forma más antigua, aquella en la cual los conocemos en las culturas primitivas, se anteponen a todos los otros elementos, sean estos mitos acerca de la naturaleza, fetiches, adoración de espectros, animismo, mitos acerca de las estrellas, tótems o magia, de una o de otra de las cuales cosas derivó su origen la religión, según las teorías más tempranas de décadas anteriores. El escritor Paul Rodin habló ante la Sociedad Judía de Historia acerca del monoteísmo entre pueblos primitivos y mencionó: el que muchos pueblos primitivos tienen una creencia en un creador supremo es algo que nadie niega seriamente hoy en día. Y añadió: poca duda puede haber de la existencia de alguna forma de monoteísmo entre casi todos los pueblos primitivos. J. Leuba escribe en su libro Estudio Psicológico de la Religión: es una opinión antigua la de que hasta el salvaje más atrasado entretiene una creencia en un ser supremo, por muy oscuramente comprendido y poco reverenciado que sea. Aunque esta opinión sufrió un descrédito temporáneo, recientes investigaciones antropológicas suministran evidencia suficiente para justificar la vuelta a este punto de vista. Paul Rodin concluye su sinopsis de esta evidencia con las palabras: ahora la mayoría de los antropólogos acepta la existencia general de la creencia en un solo dios. Aún más importante que las creencias actuales de pueblos primitivos es la evidencia en cuanto a las creencias antiguas de las razas más antiguas conocidas. Para tal evidencia, la arqueología nos suministra bastante apoyo. Se ha descubierto que mientras más atrás se penetra en la historia de razas politeístas, menos dioses tienen y más se acercan al monoteísmo. Respecto a la India y el Egipto antiguo, Rendlesham dice: la literatura de la India abarca un periodo desde más o menos 2000 años antes de Cristo hasta los tiempos modernos, y a medida que uno se remonta en ella hacia atrás, según el consentimiento común, la corriente se hace más pura y tiende hacia el monoteísmo cuanto más se acerca a su fuente. Otro erudito, el historiador MacDonnell, al hablar acerca de la literatura Rig Veda, dice que esta tiene un matiz monoteísta. Los dioses védicos, calculados en 33, en edades posteriores vinieron a ser contados popularmente en 330 millones. Todo el proceso fue una degeneración desde una edad primitiva hacia abajo. En Egipto también hay evidencia de que el monoteísmo antecedió al politeísmo. Varios eruditos dan testimonio de esto: los egiptólogos Brax, Blamers, Renouf. Peter Renouf escribe: es indisputablemente cierto que las porciones más sublimes de la religión egipcia no son el resultado comparativamente reciente de un proceso de eliminación de lo más grosero. Las porciones más sublimes son demostrablemente antiguas, y la última etapa de la religión egipcia era con mucho la más corrupta. El doctor Albert Ima, historiador, escribió: según muchas autoridades actuales, los sumerios eran originalmente monoteístas en su creencia,
porque los más antiguos registros escritos declaran claramente que ellos creían en solamente un dios. Este es un hecho importantísimo del cual tomar nota, porque hasta muy recientemente muchos historiadores creían que originalmente la humanidad era politeísta y que gradualmente, a medida que los seres humanos se hicieron civilizados, formaron un concepto más elevado respecto a la deidad. También menciona que, según se han declarado, los sumerios originalmente creían en un solo dios, pero después de 3.500 años antes de Cristo desarrollaron varias formas de politeísmo. Comenzaron a adorar a muchos dioses, de entre los cuales ellos transmitieron a los babilonios posteriores su dios Marduk. Stephen Langdon, profesor de asiriología en Oxford, escribió un artículo acerca de el monoteísmo como predecesor del politeísmo en la religión sumeria. Se afirma que los sumerios son el pueblo más antiguo que la arqueología conoce, y los conceptos de ellos pueden leerse en sus escritos antiguos. Algunos de los sitios de sus ciudades prehistóricas han sido excavados hasta el suelo virgen. Él menciona: al hacer esto con 300 trabajadores en Cis, a través de un periodo de 12 años, he llegado a la conclusión de que el vasto sistema politeísta sumerio fue precedido por el monoteísmo. Esta conclusión también se me hizo más clara por medio de las excavaciones efectuadas por los alemanes en Erech y una ciudad llamada Shurupak, entre Nippur y Erech. El profesor Langdon hace estas declaraciones en su artículo. Sabemos, por medio de inscripciones de alrededor del 3000 a.C., que el panteón sumerio ya contenía más o menos 750 deidades. Sin embargo, es cierto que cuando nos remontamos hacia el principio de la religión, que se halla en documentos escritos el panteón de 3000 a.C., se disminuye hasta 4 y luego hasta solo 2 deidades. Sigue mencionando: en su apogeo, el panteón contenía más de 5000 deidades grandes y pequeñas. Se puede averiguar la historia temprana de este panteón por las inscripciones, y estas llevan hasta el tiempo de las pictográficas más primitivas. Un gran conjunto de textos primitivos, de alrededor del 3300 a.C., muestra un panteón de solamente 500 dioses. En todos los tratados teológicos del panteón hasta el mismo año 3300, una fecha propuesta por Langdon, los babilonios y sumerios siempre ponen como principio al dios del cielo. Añade: debo agregar inmediatamente que en estos registros primitivos no hay rastro alguno de demonios o de magia. Todo señala hacia un dios personal primitivo con el nombre de An, cielo. Parece ser cosa admitida el que los dioses de los mitos acerca de la naturaleza hallados en la India, Grecia e Italia y en todas las religiones indogermánicas comenzaron con un dios del cielo. Finaliza aquí la cita. El profesor Langdon notó lo difícil que les era a los estudiantes en quienes influía el darwinismo investigar el origen de la religión. Él se apartó del señuelo de ciertas preconcepciones por su propio estudio de las religiones semíticas. Smith observó las trampas del modo de pensar evolucionista. Él menciona: según esto, lo más bajo, lo más bestial y feo, tiene que también ser lo más antiguo. Lo mejor, en cada caso, era la etapa de desarrollo más elevada y, por lo tanto, la posterior. Menciona: ellos presumían que la religión comenzó con formas más bajas y explicaban todas sus manifestaciones más elevadas, especialmente el monoteísmo, como las más recientes en cuanto a tiempo, productos de un largo proceso de desarrollo. Paul Rodin, con precisión, apunta a este modo de pensar evolucionista como la cosa que cegó a los científicos para que no vieran que el monoteísmo precedió al politeísmo cuando por primera vez la evidencia fue presentada algo vagamente por Andrés Lang en su obra La fabricación de la religión, publicada en 1898. Allí menciona: el que los etnólogos profesionales y teorizantes etnológicos hayan explorado la idea es lo más natural, considerando lo ascendiente que era la teoría evolutiva en aquel tiempo. El haber admitido la existencia del monoteísmo en cualquier forma entre pueblos primitivos hubiera sido equivalente a abandonar toda su doctrina de las etapas evolutivas. El libro Monoteísmo y pueblos primitivos menciona: el error cardinal es, y siempre ha sido,
la suposición de que cada elemento de la cultura tiene que haber tenido una evolución. No hay razón alguna para suponer que ciertos conceptos requieran un periodo largo para evolucionar. Al criticar al Dr. Söderblom, Radin dice: porque, semejante a los evolucionistas más ortodoxos, él no puede resignarse a creer que la mentalidad de la gente primitiva no sea esencialmente diferente a la nuestra en cuanto a clase. El monoteísmo explícito e implícito para él tiene que representar las últimas fases de un desarrollo largo y gradual. Finalmente, el erudito Radin observa: temo que la tesis que he avanzado les parezca a muchos exagerada, completamente contraria a todas las ideas comúnmente asociadas con pueblos primitivos. Casi todos nosotros hemos sido criados entre los credos de la etnología ortodoxa, y esta por la mayor parte fue un atentado entusiasta y falto de crítica por aplicar la teoría darwinista de evolución a los hechos de la experiencia social. Muchos etnólogos, sociólogos y psicólogos aún persisten en este esfuerzo. Sin embargo, no se podrá lograr progreso alguno hasta que los eruditos se deshagan de una vez por todas de la noción curiosa de que todo posee una historia evolutiva. La Biblia declara que Dios creó al hombre y se reveló al primer hombre. Se reveló a otros hombres durante los siglos que subsiguieron. A medida que los hombres se apartaban de Dios, concebían dioses falsos, centenares y eventualmente millares de ellos, dando a luz el politeísmo. Pero la Biblia muestra que el monoteísmo era primero, y los hechos procedentes tanto de las culturas primitivas de la actualidad como de los descubrimientos arqueológicos confirman la Biblia y repudian la teoría de que el concepto acerca de un solo Dios supremo haya evolucionado del politeísmo. Dios no es ningún producto de la evolución.